Bienvenido a su programa Encuentro Empresarial. En este momento nos encontramos en una semana interesante, una semana que nace con una nueva planificación y proyección, como es con una Asamblea Nacional recién elegida por todos los venezolanos y en este caso puntual por los tachirenses. Por esa razón hemos decidido hacer un material especial desde el aspecto económico, invitando a un grupo de empresarios que representa diferentes áreas de la economía de nuestro estado y a su vez vamos a contar con la presencia de algunos diputados para que nos planteen qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional para el fortalecimiento de la empresa privada y qué aspiramos los empresarios para que eso se dé, dando algunas orientaciones. Muchas gracias, amigos empresarios, por estar acá en este interesante panel. Tenemos al doctor Gotardo Ardila, del sector salud, al amigo Miguel Ángel Contreras, del sector de la ferretería. Gracias. Y a mi izquierda, al ingeniero Nelson Leal, es petrolero y ahora un hombre en el mundo de la empresa del sector automotriz. Doctor Gotardo, ya tenemos una nueva asamblea. ¿Qué aspira o qué visión tiene desde el sector de la salud para esta nueva Venezuela? La Venezuela que todos queríamos y se consiguió el día domingo, el día de las elecciones, para este próximo periodo que ellos inician el 5 de enero, yo creo que uno de los sectores más golpeados fue el sector de la salud. Y desde el año 2013 hubo una providencia que nos tiene regulados y es imposible mantener una empresa como es la de la salud, que sustituyó lo que es obligación del Estado, porque los hospitales públicos prácticamente pues no sirven. Nosotros que nos formamos en el Hospital Central de San Cristóbal hace 30 años es muy diferente a lo que ocurre en el día de hoy. Entonces la empresa privada, la que nosotros representamos, que es el sector salud, pues agarró esa tarea para suplir una obligación del Estado. Entonces que hiciéramos que la nueva asamblea pudiera derogar esa providencia donde nos tienen regulados prácticamente todos los servicios y para nosotros es imposible costear o trabajar a pérdida. Y otra cosa que también nos está estrangulando es que no tenemos insumos ni material médico quirúrgico para reponer, porque no tenemos los dólares ni los de 6.30, ni los de 200, ni el dólar libre tampoco, porque así tengan el dinero, es imposible adquirir estos equipos para poderlos reemplazar por los equipos dañados. Entonces esto prácticamente no estamos prestando un servicio de calidad, porque estamos volviendo, y es una expresión que todos la utilizamos muy coloquialmente, que es utilizando tapa amarilla muchas veces, volviendo a la medicina de hace 30, 40 años, cuando eso ya estamos en un país, en un mundo moderno y debemos ir hacia el avance tecnológico y es imposible adquirir equipos. Entonces queremos que primero esa providencia nos la eliminen, porque es imposible. Y segundo, poder adquirir dólares lo más pronto posible para poder subsistir, porque si no, nosotros que tenemos una empresa donde hay 200 empleados, prácticamente a veces nos vemos difícil para estar cumplir con las obligaciones salariales del empleado. Doctor Gotardo, todos los empresarios pues hemos vivido durante los últimos años y meses en situaciones similares. ¿Qué está preparando el sector salud desde acá del estado de Táchira para entregarle a estos diputados que ya van a acercarse al programa sobre soluciones directas? ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué necesitamos para arrancar? No solamente del estado de Táchira, yo voy a hablar de todo el país. Nosotros tenemos la asociación de clínicas privadas, que la parte central está en Caracas, y se ha hecho miles de planteamientos al gobierno actual y nunca hemos sido oídos. Hemos sido golpeados directamente y en una oportunidad hasta se trató de poner preso al presidente de esa asociación. Lo que digo es esto, de que la asamblea nueva tiene que apoyar al sector salud porque yo creo que es vital. Si tenemos un país enfermo, nadie va a producir. Entonces es eso, primero obtener dólares para poder comprar insumos, porque ahorita, y nosotros que tenemos la frontera cerca, íbamos a Colombia, comprábamos, nacionalizábamos y pasábamos para acá. Ahorita con la frontera también cerrada es imposible hacer eso. Era muy fácil para nosotros una hora a Cúcuta y traer muchos de los productos que aquí carecen ahorita o que no tenemos, por la imposibilidad de las empresas traerlo. Y pues esperaremos reunirnos con los diputados. Y yo tengo algunos amigos de los que quedaron ahorita, yo creo que esa facilidad porque ya nos conocemos y hay la facilidad de llegar a ellos y solicitar a nombre de todos los empresarios que,
que formamos clínicas privadas aquí en el estado Táchira, hacerle la solicitud en su día de oportunidad y hacer la entrega de eso. Eso sí. Ya está un estudio hecho a nivel nacional. Qué bueno. Gracias, doctor Gotardo. Miguel Ángel, un joven empresario en el sector de la ferretería. ¿Qué aspiramos de este sector a estos nuevos diputados que tenemos en la Asamblea Nacional? Pues con muchas expectativas para este 2016, que se pongan las reglas claras del negocio como tal, de que nos dejen trabajar, porque eso es lo que queremos hacer, trabajar, generar fuertes empleos, y que con estos nuevos diputados de verdad nos vean como gente que queremos producir en Venezuela y no nos vean como unos delincuentes, que realmente es como nos sentimos actualmente. Salimos a trabajar esperando a que nos cierren el negocio, a que nos metan presos, y en realidad lo que estamos haciendo es trabajar. Eso es lo que aspiro de la gente que elegimos en estos momentos. El sector ferretería depende en su variedad de qué porcentaje de productos nacionales, productos importados. Pues lamentablemente, pues la producción nacional muy poca. ¿Por qué? Porque pues dependen de las empresas básicas y cada vez al Estado le han ido reduciendo la cantidad de materia prima como tal. Entonces, en realidad es puro producto hecho en China, la gran mayoría. Y pues depende de un dólar que tampoco es un dólar normal, sino es dólar comprado en mercado negro como tal. Y es lo que hace una distorsión de precios que es bastante complicado hoy en día mantener los inventarios. En el sector ferretería, ¿puede existir la producción nacional en mayores niveles de lo que tenemos actualmente? Sí, sí. Con un buen trabajo y con un apoyo a las pequeñas empresas que hay en el país, que hay de hecho empresas con productos de muy buena calidad, podríamos lograr estar en sobre el 50% de productos hechos en Venezuela. Qué bien. Ingeniero Nelson Leal, del sector automotriz. Correcto. Un ex petrolero. Sí, señor. El sector que usted está involucrado, ¿cómo, en qué condiciones se encuentra actualmente? Realmente el sector de autopartes, que es el que yo represento, actualmente se encuentra de verdad muy golpeado. Yo diría que en vías de extinción, si no se hacen las cosas que se deben hacer. En primera instancia, lo que yo considero que más tiene trancado el asunto es la ley de costos y precios justos, ¿no? Una ley que a todas luces es inviable, una ley que cuando la sacaron en su primera versión ya era inviable y luego recientemente la ajustan aún más, haciéndola aún más inviable, lo cual está siendo imposible para el empresario, para el comerciante de estos rubros, garantizar la reposición de sus inventarios. Entonces lo que estamos haciendo es salir de los inventarios que tenemos sin reposición y por eso es la gran escasez que hay en el sector. De manera que yo pienso que y pido a estos 112 diputados que dignamente nos van a representar, que revisen con mucha seriedad la viabilidad de la existencia de esta ley y que, ¿por qué no?, pongan sobre el tapete la posibilidad de su derogación para dejar un libre mercado, una libre competencia, que la oferta y la demanda sea la gran reguladora de los precios. Y yo estoy seguro que eso va a ser suficiente para que haya abastecimiento y para que hayan precios adecuados en todos los rubros. Esta es parte de la inquietud que tenemos todos los empresarios, en todas las áreas, en el área de la gastronomía, en el área del turismo, en el área de la ferretería, en el área de la salud. En el segundo segmento seguiremos conociendo opiniones de otros empresarios para entrar ya de lleno con los diputados que ya están llegando a este programa de Encuentro Empresarial.